Hola a todos, buenos días, Tori y yo os deseamos un feliz viernes. Estoy sopa, estoy muy dormida, me ha costado mucho despertarme hoy un pelín tarde. Pero es que hoy es viernes día 30 y hoy me toca currar. Día, un agujero aquí en mis vacaciones, pero bueno, me toca ir a la oficina. No me voy a hacer más mala sangre de la que ya llevo. Ay. A ver, déjeme pasar, señor. Además hoy es un día que es cortito, o sea, que al menos eso me compensa. Son 5 horitas y voy a estar organizando y, bueno, a ver cómo les ha ido esta semana con las tareas que dejé puestas, poner las cosas al día, cerrar calendarios de contenido y, bueno, un poco organizar un poco todo. ¡Uy! Estoy detrás de un camionaco. Y la verdad es que poco más. Ayer grabé el vídeo de los libros leídos, que ya lo habréis visto. Y bueno, quería grabar más, pero se nos complicó un poco el día. Tuvimos que ir a comprar porque no teníamos comida en casa y tenemos cena mañana, de cena de fin de año, que haremos en casa con un amigo de Albert. La semana que viene, no sé qué día aún, también tenemos cena con los padres de Albert y su hermano antes de que se vuelva para Colombia en casa. Y entonces, bueno, tuvimos que ir a comprar así, cargar bastante. ¿Y qué más hicimos ayer? Fuimos al Leroy Merlin a comprar las maderas que nos hacían falta para... Una es para la oficina de Albert y luego es para otro mini proyecto que estamos acabando del salón. Albert estuvo lijando y acabando de masillar agujeritos que nos quedaban por terminar. Y hoy creo que ya empezará a poner sus cosas en la librería. Ya me dijo que él las ponía y que yo ya las ordenaría como quisiera. Que esto ya será, no sé, igual el 31 lo hago y os hago vídeo, pero bueno, esto ya no entrará dentro del Christmas hack, yo creo, pero bueno, no pasa nada. El bullet journal, sinceramente, no sé cuándo lo voy a hacer, o sea, yo creo que ya los tendréis en enero, yo qué sé. Estos últimos días, tío, se me ha ido... El constipado me ha jodido la vida estos días. Y poco más, en fin... El cielo está muy bonito porque está saliendo el sol y está rosita. Y tengo mucho, mucho, mucho sueño. Además nos fuimos a dormir tarde porque claro, esto es lo que pasó también ayer. Que comimos tarde porque volvimos de comprar tarde. Comimos tarde y estuvimos un rato, que estamos viendo ahora One Piece. Bueno, seguimos viendo One Piece. Y estas vacaciones hemos avanzado bastante, la verdad. Y estábamos en un momento ahí tenso de una saga y estábamos pues mirándolo y nos despachurramos en el sofá y vimos dos o tres capitulillos y entonces estábamos ahí los dos tapaditos con la manta, los perros achuchándonos, estábamos los dos que nos estábamos durmiendo y dijimos vamos a poner a Alexa y nos echamos una siestilla de media hora. Jaja. Ni yo, ni Albert, ni nadie. O sea, nos despertamos 2 horas y media después, ¿vale? O sea, eso es lo que ayer nos rompió más la tarde. Pero fue como, oh, me siento súper bien la siesta porque estábamos tan cómodos, tan achuchaditos que fue como... Pero bueno, por eso al final el vídeo se subió también justillo. Pero bueno, poco a poco. Ayer también estuve dándole muchas vueltas a qué hacer con la oficina. Porque quiero poner un silloncito para grabar y pues para que, igual que Albert tiene un sofá y yo puedo, ayer estuve editando en el sofá nuevo, pues de que él tenga un rinconcito pues para cuando yo esté haciendo cosas en la ofi y él está leyendo y si yo tengo música puesta pues que podamos estar juntitos. Que yo lo hago mucho para su ofi, él me dijo, yo no voy a tener un rincón en tu ofi. Y quiero tener un sillón chulo pues para poder grabar también. Así que estoy organizando muchas cosas. Y me queda pendiente hacer una limpieza brutal de todo lo que tengo. Un montón de libros de inglés que le voy a preguntar a Nina si los quiere. Igual se los mando para Irlanda. Porque ya hace clases de inglés, igual los puede aprovechar. O Ariel también, que quería estudiar inglés. No sé, voy a hacer mucha limpieza de todo lo que tengo.
tengo que archivar, tengo que limpiar papeles también de los que tengo por casa. En fin, que tengo muchos cachivaches por casa que tengo que organizar. Y tengo que seguir dándole vueltas al tema de Hackme. Porque claro, Hackme me implica tener 3 impresoras en casa, la Cricut, un tochón y medio de papeles diferentes, lo de los paquetes. Y tengo que ver cómo organizar todo esto. Porque mi office tiene un espacio limitado. Porque además también quiero poner el piano otra vez. Quiero meter demasiadas cosas ahí dentro, pero bueno, son cositas en las que estuve pensando y tal ayer, bueno, estos últimos días. He sacado mi aplicación favorita, el Magic Plan, para mirar esto, cómo lo organizo. Cómo se nota que la gente está de vacaciones hoy aún, ¿eh? Está todo bastante vacío. Y también tengo pendientes colgar todos los anuncios de Vinted, que tengo ahí una bolsa dando por saco. Volver a mirarme mi armario, porque hay algunas cosas que creo que también ya voy a... Señor Tórnome también. Que voy a jubilar y tengo que hacer el ejercicio de redefinir un poco mi estilo. Porque a partir de ahora voy a tener más reuniones con clientes y tal. Y me harán falta alguna blusilla, aunque sea. O sea, algo un poco más business casual, no como, o sea, bueno, hoy no, tampoco voy mal, voy con tejanos y un jorsillito mono, pero bueno, que habrá días que, bueno, que yo también me quiero arreglar un poco más, ¿sabes? Entonces, aprovechando el tema de las reuniones, pues me lo voy a poner como un poco de excusa. Pero tampoco quiero vaciar el armario ahora mismo, porque mi idea es adelgazarme también, porque me tengo que cuidar. Entonces, bueno, yo qué sé, estoy aquí un poco como pero bueno, estoy contenta porque hoy he quedado con Berta. Hoy vamos a ir a cenar y yo creo que nos vendremos arriba y nos dará por salir de fiesta así como la otra. Que digo, me gusta mucho esto, ¿eh? El fondo, queda súper chulo para grabar. Me hace falta algo comfy por eso, ¿eh? Ya. Yeah. Just saying, ¿no? Un sillón. Me falta el papasán. Pero el papasán no ocupa mucho. La cosa es que ahora tenemos 3 sofás en casa, ¿eh? Yeah. Qué divertido. Es muy justo. Hola, chochos. ¿Viene usted a decir hola? Ves a atender con el papi, ¿va? Ves. Hola. ¿Eh? Sí. Si están en el sofá dormiditos no pasa nada, pero llévatelos mejor. Se pueden ir a otro sofá a dormir. Ya. Venga, llámame al papi. ¡Uy! ¡Qué mal! ¿Por qué esta interrupción? Esto es, en vez de la tele, los anuncios, pues aquí tenemos pausa. Pausa perruna. Venga. Que se mata. Hola, llevo jersey de Navidad, voy a grabar, pero acabamos de poner... Esto ya va apareciendo otra cosa, ¿eh? La estábamos llenando. No teníamos suficiente espacio. Necesitábamos más sitio para más libros. Albert está poniendo los suyos también ahora. Y esta es una bolsa de cómics que también vamos a poner aquí. Y ya en otro vídeo, si es en enero, tranquilamente me liaré a organizar todas las estanterías, todos los funkos, porque hay más funquitos nuevos. E iremos organizándolo todo. ¡Yay! Un momento. He grabado 2 vídeos. Berta está en el coche, no me da tiempo de editar. Vengo a editar aquí. Okay. Está exquisito, un poco patas arriba, por eso. Hey. ¿Eh? No sé si deberíamos hacer un speed organization o algo. ¿Cómo? No sé. ¡Ah! ¡Chochos! ¡Las! ¿Puedes estirarte? Pesado. ¿Las? Blas.
aquí. Eso ha sido tú. ¿El qué? Ese sonido. ¿King? Sí. Sí. ¡Ah! Vale, ya. ¡No! Solo el ordenador no, Joey, pro. Pa'lante.